Bienvenidos a QM Agro, este es el programa agroindustrial de la provincia de Buenos Aires para todo el país. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, Manuel? Bien. Un gusto estar con vos hoy acá. Sumando voces. Sumando voces, muy contento de acompañarte. Bueno, vamos a contar un poco a la gente qué es lo que tenemos para hoy y bueno, tenemos un poco de lo que tiene que ver con fertilizar. Exactamente, todo lo que es reposición y nutrición y reposición de nutrientes en los cultivos. Vamos a hablar con Martín Díaz ahorita, que nos va a explicar un poco los aspectos técnicos y sobre la ley de suelo, los alcances que tiene la ley de suelo que está por promulgarse en el Congreso Nacional. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el tema político, va a estar relacionado con el resumen de noticias. Exactamente, en el resumen de noticias vamos a tener dos temas para tratar. Primero, bueno, lo que pasó con Aníbal Fernández, que no fue al debate propuesto por Carvap, pero se anotó un punto presentando un gabinete agropecuario. Y por el otro lado vamos a hablar del anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que anunció dos eventos transgénicos, una soja resistente a sequía y una papa resistente al virus I. Y tenemos nuestro columnista de veterinaria, Claudio Cabral, que nos va a traer algunas novedades también. Exactamente, nuestro columnista viajero lo que nos va a hablar hoy es sobre la resistencia a fármacos, un problema que se está detectando en los corrales de la cuenca del Salado. Claudio ha estado visitando establecimientos y bueno, nos va a contar qué está pasando con ese tema. El técnico en Fertilizal, Martín Díaz Sorita, ¿verdad? Díaz Sorita, Díaz Sorita es nuestra primera nota. Bien, es un escenario muy conflictivo y complejo de destrabar e interpretar como un todo. Lo que estamos viendo es, desde el punto de vista agronómico, que es lo que hace a mi área, en el área técnica, que es un año que tiene condiciones climáticas extraordinarias. Si bien en la región núcleo pampeana, gran parte de la provincia de Buenos Aires, hoy los excesos hídricos son la nota y son la amenaza, a diferencia de otros escenarios hídricos parecidos de décadas atrás, tenemos mucha más información para anticiparnos y hay mucha más información para evitar invertir o intentar hacer cultivos en sectores donde ya sabemos que va a haber un altísimo riesgo productivo. La condición agronómica es más que favorable, teniendo en cuenta una perspectiva húmeda, teniendo en cuenta la disponibilidad de tecnologías que apuntan a la mejora productiva constante. La complejidad hoy es transmitir el mensaje que la decisión de producción tiene dos escalones, un escalón estratégico empresarial, donde nosotros los agrónomos podemos orientar, acompañar a un productor, pero de ninguna manera inferir ni intervenir en sus decisiones. Sabemos que de los costos de producción que preocupan a la hora de calcular la rentabilidad, los costos variables asociados al uso de tecnología son los que menos impacto tienen en la generación de costo, pero que sí son los que mayor impacto tienen en la generación de resultados. En particular, en lo que hace a nutrientes, esas buenas prácticas de manejo pasan por, en el caso de los cereales, maíz, no descuidar el nitrógeno. El 30% del resultado de maíz en producción depende de la oferta de nitrógeno y por lo tanto, más allá de una relación favorable en insumo-producto, sabemos que la no corrección hace desfavorable todo el cultivo. Y en lo que hace a soja, el nitrógeno está bien cubierto por el uso eficiente de inoculantes. Por lo tanto, la estrategia a recomendar es un muy buen manejo de la selección, manipuleo e inoculación de las semillas. No es un año para hacer improvisaciones, es para hacer las cosas bien. Y sabemos que el 60% del área sojera está limitada en la oferta de fósforo. La primera recomendación, hagan análisis de suelo. Si hace falta fertilizar, abunda la información que muestra resultados económicos de hacerlo. No son dosis excesivas, sino más bien dosis rentables y con los números de hoy son dosis a recomendar. La campaña anterior fue una campaña de buena preparación para esta, en lo que hace a la confusión y a la complejidad, porque en su gestación y planificación las relaciones insumo-producto eran muy favorables, las intenciones de incorporación de tecnologías lo acompañaban y en el medio de la definición de la compra de insumos y la puesta en marcha de la campaña, hubo grandes cambios en lo que es los valores de la producción, Chicago para abajo en todo, los insumos ya definidos
y las decisiones políticas, y lo que es política cuando habla de eso es principalmente todo lo que es el costo asociado a impositivo y operativos internos crecientes. Entonces es una buena campaña para leer qué es lo que nos pudo haber pasado el año pasado, con resultados muy, muy complejos, pero desde el lado agronómico, con un escenario donde las buenas prácticas mostraron los mejores resultados y mostraron los techos en los cuales uno puede explorar. Son techos mejorables, sin duda, pero es un año para no dejar de ver que hay perspectivas favorables de producción agronómica. Económica, lo que aprendemos en todos los años, el año pasado ayudó mucho, es hay herramientas de diagnóstico. El análisis de suelo tiene que ser más utilizado. Muy bien, continuamos con el programa para hablar de lo más importante que sucedió en esta semana en materia política. Vos sabés que cambió el gabinete o cambió un poco la idea Aníbal Fernández, cambió de jugador, sí. De ficha. Se tenía unas bajo la manga, Aníbal, exactamente, porque todo el mundo esperaba que el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, bueno, siempre hablamos en caso de que gane Aníbal, vamos a hablar en potencial, sea Gabriel Delgado, el actual subsecretario, el actual secretario de Agricultura de la Nación. Pero finalmente Aníbal se inclinó por ¿quién? Por Roberto Domenech, el titular de la Cámara que nuclea a los productores avícolas. Tengamos en cuenta que Domenech estuvo en políticas agropecuarias de la entonces Secretaría de Agricultura entre el año 2002 y 2003. Y Gabriel Delgado, finalmente, ¿qué puesto va a ocupar? Va a ser el titular de Banco Provincia. O sea, no es un puesto menor el que va a tener Gabriel Delgado. Es un puesto de mucha responsabilidad y de mucha exposición. Después también, ¿quién más va a estar? Cristiano Cassini va a estar al frente de los contratistas rurales. Mariano Lecharroy va a estar en agricultura. Falta definir quién va a estar en lechería, pero Aníbal prometió que va a traer un peso pesado. Habrá que ver quién es, porque Aníbal está trayendo mucha gente del Ministerio de Agricultura Nacional. ¿Podrá ser Arturo Videla, el secretario de lechería? Quizás, pero bueno, es solo una especulación. Hay que ver qué decide finalmente Aníbal Fernández. Y lo que tiene que ver con la soja y las sequías, hay también novedades, Andrés. Exactamente. El lunes la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció dos eventos transgénicos. Una soja resistente a sequía y una papa resistente al virus C, que hace estragos en ese cultivo. Pero vamos a centrarnos en lo que fue la soja. ¿Qué hizo Cristina? Anunció la aprobación comercial de dos productos, como decíamos. Uno de ellos es la soja resistente a sequía, que es un desarrollo impulsado por un grupo de trabajo privado, entre el sector público y privado, digamos, con profesionales desde la Universidad Nacional del Litoral, el CONICET y la firma Bioceres. Este nuevo desarrollo, ¿qué es lo que va a permitir? Va a mejorar el rinde de la oleaginosa hasta en un 25%, o sea, no es un dato menor, teniendo en cuenta la variabilidad climática que tenemos para la campaña. Esta misma campaña, sin irnos muy lejos, se habla de un año niño, puede haber lluvia, en otros casos puede haber falta de precipitaciones. Entonces este desarrollo va a permitir hasta un 25% más de rinde en soja, que no es menor, teniendo en cuenta la caída de precios que hay. Y en estos días, en paralelo a este desarrollo, se está negociando con China la aprobación de este nuevo evento, es lo que se llama la política espejo. Se desarrolla un evento en el país y China lo aprueba. Una vez que los asiáticos acepten este desarrollo, Bioceres, en conjunto con una firma norteamericana que se llama Arcadia, va a lanzar comercialmente el producto. No hay fecha, pero ya está bastante avanzado este tema. Es un hito importante para la genética argentina. Había 31 eventos aprobados y ya con esto suman 33 eventos, teniendo en cuenta que estos dos, el de la soja y la papa, son de desarrollo íntegramente nacional. Y nos metemos en los números, lo más importante que tiene que ver con los mercados y Chicago. Chicago, sí, Chicago siempre como el efecto mariposa, pasa algo en un lado y rebota totalmente en otro. ¿Qué pasó en Chicago? Tras conocerse el último informe de stock del Departamento de Agricultura norteamericano que se publicó ayer, los granos reaccionaron de manera mixta. Se registraron subas en la soja de hasta $3 en la posición noviembre 2015, la más cercana. Hubo bajas leves en el maíz y el trigo también con unas leves subas, sobre $1.50 más o menos la tonelada en las posiciones más cercanas. ¿Esto por qué? Porque las proyecciones de ayer de Luzda, del stock en Estados Unidos y en el resto del mundo, eran bajistas para la soja y el trigo, entonces impulsa una demanda, y neutrales para lo que es maíz. ¿Y qué pasó, Manuel, en las pizarras locales? ¿Qué pasó? No se sintió tanto el efecto y la soja se movió sobre los 2.100 y los 2.135 pesos la tonelada en un contexto de pocas operaciones. Por ahora es como que está en cierta manera blindado el mercado, no sufre los vaivenes de Chicago. Recordamos que la soja en los últimos 5 o 6 meses ha bajado $80.
aproximadamente. Es un precio, un valor muy, muy importante. Muy bien, continuamos con el programa y ahora nos metemos en la parte veterinaria. Lo tenemos en línea, Andrés, a Claudio Cabral, ¿verdad? Exactamente. Claudio es nuestro veterinario columnista invitado, habitual del programa, y nos va a hablar sobre un problema que se está detectando cada vez más en los corrales de la provincia de Buenos Aires, que es la resistencia de fármacos a parásitos. Un tema que por ahí suena muy técnico, pero hay que tenerlo en cuenta para más adelante. ¿Qué tal, Claudio? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Andrés? Buenos días, ¿cómo andás? Bien, no andas por ninguna parte del mundo rara hoy, estás en Argentina. No. Estoy entrando a Buenos Aires y bueno, me estacioné al lado en la banquina para poder hablar. Está bien, una conducción responsable, me parece muy bien. Sí, es que tengo un copiloto miedoso que me hizo hacerlo, si no hubiera seguido. No, es responsable, no es miedoso. Está bien, tengo estoy al lado casualmente de una persona que algún día deberías llamar, que es Alejandro Castillo, sí. Es un investigador argentino que vive en California, está en la Universidad de California Davis, con quien te voy a poner en contacto porque es una persona interesante a la cual deberías llamar. Perfecto, si viene de vos te tenemos confianza, Claudio, no ningún problema. Bueno. Ahora, bueno, hoy estamos hablando fuera de cámara de este tema que está empezando a preocupar en los productores ganaderos de la provincia de Buenos Aires, que es la resistencia de los parásitos a ciertos fármacos. ¿Cómo es el problema, Claudio? Contanos un poco. Es eso. Hay el tema hoy de los tratamientos antiparasitarios. Es realmente un problema muy preocupante, no solamente en la provincia de Buenos Aires, te diría, en todo el cono sur de América, por lo menos es donde yo conozco, es decir, he andado también bastante por Uruguay viendo ese problema, además de Buenos Aires y demás. Y concretamente, para que la audiencia lo entienda, es los tratamientos más comúnmente usados para los parásitos internos de tanto de los vacunos y de los ovinos, van perdiendo poco a poco su efectividad debido a que van apareciendo cada vez mayor porcentaje de cepas parasitarias que son resistentes a los antiparasitarios, de manera que esos tratamientos, muchas veces el productor sin saberlo, hace tratamientos con antiparasitarios, se queda tranquilo y realmente eso fue muy poco efectivo, directamente no fue efectivo, y sigue teniendo el problema del parásito que le sigue expoliando reservas a los animales. Claro, Claudio, es algo como lo que pasa con los cultivos, que se generan resistencias a los herbicidas o los fungicidas, se está trabajando la ganadería esto. Es el mismo principio, es decir, al usar por ahí drogas de síntesis química, única molécula, y usarlo durante muchos años, y en mucha cantidad de casos, subdosificados, mal dosificados, se van generando, se va seleccionando en favor de cepas resistentes, de poblaciones resistentes, y llega un momento como ahora, que en el caso fundamentalmente también, en los terneros, obviamente el problema es muy grave, en el caso de los ovinos, no hay con qué tirarle, ni acá ni en Uruguay. Digamos, se ha vuelto a drogas antiguas que se habían dejado de usar, se usaban muy poco, mucho menos segura, con menos margen terapéutico, digamos, más complicadas de manejar, pero que al hacer rato que no se usan, los parásitos son sensibles, se está volviendo a esas otras drogas anteriores porque las actuales no están protegiendo como deberían proteger. Y Claudio, ¿cuáles son los primeros síntomas que tiene que tener en cuenta un productor ganadero? O sea, ¿cuáles son las señales de alerta que se pueden ver en el rodeo? Es que la parasitosis es una enfermedad silente, salvo en los casos clínicos, pero que se dan cuando los animales están muy débiles, y eso se da cuando los animales están con falta de comida. Si no, las parasitosis son silentes, es decir, no se ve la sintomatología, no te das cuenta que los bichitos que tiene adentro el animal se están llevando parte de tu ganancia. Sí hay signos, digamos, que se ven bien cuando uno ve a los animales con pelo arratonado, sumidos, flacos y demás, pero no hay que ser adivino para saber que esos animales están parasitados. El tema con los parásitos es que es la parasitosis subclínica, donde el animal está bien, no se ve nada, no está bien hecho el programa antiparasitario,
y no se consulta a su médico veterinario de cabecera y demás, y eso va a hacer que digamos, no se esté eliminando los parásitos como debiera, y sin saberlo y sin enterarse le está expoliando parte de su ganancia. Entonces, el mensaje sería, no hay que alarmar a los productores, pero hay que tener cuidado. ¿Cuál sería un poco los tips o el tip de manejo, Claudio? Lo primero es es consultar a su médico veterinario, quien haya escuchado eso, decir, mira, escuché que hay este problema, dame una mano para trabajar en esto. Lo ideal sería un diagnóstico que se hace muy fácilmente y es muy barato, con análisis de materia fecal, donde se mide la cantidad de huevos de parásitos por gramo de materia fecal. Entonces, en base a eso se evalúa el estado de parasitosis del rodeo y buscar algún antiparasitario o alguna droga que sea efectiva contra esos parásitos. No es barato, no es caro de desparasitar, no es caro hacer un diagnóstico, y la relación costo-beneficio es muy alta. Claro, lo que es caro, digamos, sería, es el daño que sufre el productor. Exactamente, o sea, lo que no tendrían que hacer es no confiarse e ir, digamos, a la farmacia veterinaria solamente a comprar cualquier antiparasitario, sino hacer la consulta técnica de cuál sería lo que deberían usar. Perfecto, Claudio. Muy claro como cada una de las charlas que tenemos. ¿Por dónde vas a andar en esta semana? ¿Vas a hacer algún viaje, algo? ¿Vas a estar tranquilo? Voy a andar, la semana que viene voy a andar por Córdoba, Santa Fe, ya después te contaré. Está bien, va a estar el pasaporte tranquilo entonces, Claudio. Sí, sin sellarse, sí. Bueno, te mando un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Buen fin de semana. Gracias, Claudio, igualmente. Bueno, nos vamos a meter, Andrés, en lo que es la segunda parte de esta entrevista que ya tuvimos. Tuvimos un segmento, estuvimos hablando, pero ahora nos vamos a meter en el alcance de la ley de suelos con Martín Díaz Zorita. ¿Qué opinión te merece la ley que se está tratando en el Congreso? Me parece que es una ley muy buena en lo que hace al reconocimiento a las buenas prácticas de los productores. La lectura de la ley puede tener varios frentes. Un frente de corto plazo diciendo con esto aumenta el uso de fertilizantes o con esto se va a premiar ciertas prácticas favorables. Yo creo que el gran valor de la ley es la discusión previa, el consenso entre las partes. Para eso están nuestros órganos y poderes en el Estado, para lograr consenso entre la sociedad y sus actores, y en ese consenso lo más importante es el reconocimiento hacia aquel que hoy está haciendo las cosas bien, aquel que planifica, que consulta a un profesional para la toma de decisiones y que a la vez considera el cuidado del suelo a través del manejo eficiente de nutrientes parte de su sistema de producción. Tiene muchas cosas mejorables, sin duda, pero tiene algo que es de gran valor, genera dinámica. Es algo que en pocos años obligatoriamente tiene que ser revisado, la ley lo dice. Es dinámico, es libre, cualquiera puede aplicar que esté en el sector productivo o ninguno, y nadie tiene un castigo por no hacerlo. Es su conciencia y su negocio, y a la vez ayuda a valorar el sistema productivo a nivel profesional. Y la capacitación profesional en ese sentido, ¿cómo la ves para readaptarse o adaptarse en este nuevo marco? Que estamos muy bien preparados, porque la ley refleja el resultado del intercambio entre muchas partes que tienen las herramientas suficientes para esa capacitación, y entre esos actores, por ejemplo, fertilizar y en modo personal dentro del comité técnico, invertimos muchos recursos, tiempo, gente y acciones en capacitar a los profesionales que quieren capacitarse en el uso de fertilizantes y manejo eficiente de nutrientes. Las universidades están muy alineadas, tienen en sus matrículas cátedras de fertilidad actualizadas, y lo mismo el INTA. Lo que está faltando quizá es ese reconocimiento integral de toda la sociedad para decir somos parte de y estamos preparados para seguir creciendo. Continuamos con QM Agro, ahora nos metemos en la parte de maquinaria, los fierros, los que llamamos fierros, los fierros fuertes, en este caso, CLAS,
Exactamente, la multinacional alemana. Estuvimos charlando con Reinaldo Postachini, el presidente de la compañía, y nos estuvo contando un poco lo que se hace en Ameghino. Está en la provincia de Buenos Aires. Tiene 11 puntos de venta, o sea, 11 puntos de fabricación tiene, donde ensamblan piezas, donde arman sus máquinas, y uno de ellos está en Ameghino. Nos estuvo contando qué es lo que se hace en Ameghino, nos estuvo describiendo su línea de picadoras y cosechadoras, un clásico en todos los campos bonaerenses. Bueno, siempre tratamos de traer la última tecnología y en este año estamos trayendo la nueva Jaguar, la nueva Tucano, el nuevo Draper y la nueva Quadan 3300 presentamos en sociedad en esta exposición. ¿Cuáles son un poquito las principales características de estos productos? Bueno, la nueva Jaguar es, digamos, si bien tenemos el mismo modelo que el anterior, la máquina tiene una mayor capacidad de trabajo y la máquina está dotada de nuevas tecnologías, especialmente en la parte de enfriamiento del motor, nuevos variadores, nuevo sistema del rotor, nueva accesibilidad, nueva capacidad, es decir, eso se ha mejorado en la máquina, como también nuevo sistema de Easy en la cabina, donde se integran todos los sistemas como Telematic, GPS y el Sebi, todo integrado en una misma plataforma para tener más rápido acceso a la información. La enfardadora es la nueva enfardadora, es el enfardo más grande en el mercado, 90 por 1 metro 20, que hasta 3 metros de largo con RotoCat, es una máquina de alta capacidad que cambia de posición los anudadores para hacer un matado más rápido, a mayor velocidad que cualquier otra máquina del mercado. Y ahora, ¿cómo cerró Class la primera mitad de año comercialmente y cuáles son las perspectivas para la segunda mitad de año? El problema grande es que hay una incertidumbre muy grande. Hay incertidumbre en la línea de crédito, hay también problemas en el mercado porque los números no dan y eso hace que el mercado se complique, pero bueno, hay que seguir adelante. No sabemos otra cosa que fabricar maquinaria de alto porte y de alta capacidad y por lo tanto queremos darnos la posibilidad de avanzar pasito a pasito para poder avanzar así hacia el futuro, tener máquinas de última generación y producir el mejor forraje o la mejor cosecha con la mejor tecnología, es decir, bajando costos, aumentando capacidad de trabajo, eso es lo que se tiende a darle al agricultor, la mejor herramienta que ellos puedan ser lo más eficientes posible. Y por último, para cerrar, van a estar presentes en Agritécnica, en Alemania, ¿cómo va a ser la presencia internacional? Bueno, también CLA, como otro año, va a presentarse en Agritécnica, hay algunas novedades que vamos a presentar ahí, algunas nuevas tecnologías, así que veremos cómo se presenta este año y con qué suceso vamos a ir, porque allá también se compite por las medallas, así que vamos a ver cómo nos va. En forraje, en cosecha, siempre CLA está tratando de avanzar en distintos modelos y también este año en Europa con ya la instalación definitiva de la Euro 4 final, que es la nueva tecnología para el tema de la polución a nivel mundial. Muy bien, llegamos al final, a la recta final de este QM Agro. Le he pasado muy bien, Andrés. Este octavo programa de Cuagro. Siempre los cuento, yo me gusta contar. Soy un tipo estructurado, cuento uno. ¿Voy contando palotes? Sí. Ya vamos por el palote número 8. Yo no tenía ni idea, pero bueno. Le queremos agradecer a la gente que sigue participando por las redes sociales, nuestras redes sociales, Andrés, con todo lo que va sucediendo en el programa y lo que va pasando. Y bueno, nuestro equipo técnico también, que nos acompaña todos los sábados a las 9 de la mañana. Perfecto, están siempre atrás de cámara, fieles. Más allá de algunas camisetas que no nos gusta ver, pero bueno, más allá de eso no hay ningún problema. Bueno, los esperamos entonces el sábado que viene a las 9 de la mañana para acordarse y encontrarse con todo lo que tiene que ver con la agroindustria en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Muchas gracias. Nos vemos, hasta el próximo sábado.